¿Para qué? Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que estaban viendo era el desfile de los faraones, ¿sí? El desfile dorado de los faraones en que estaban trasladando desde la plaza central del Cairo, del antiguo museo. Estaban trasladando hoy a los reyes, a 25 reyes y reinas del antiguo Egipto hacia el nuevo museo de antiguas civilizaciones, ¿sí? Entonces era justo a esta hora que se estaba haciendo todo este traslado y bueno, es algo, era algo único, como vieron, estuve tratando de mostrárselos de las maneras que pude. Y bueno, es único por varias razones. Así que un buen ejemplo de honrar el pasado. Vamos a comenzar con breve explicación. Y esta pregunta va para todos, para hoy y para cuando sea. El tema de hoy es ¿para qué? ¿Para qué? Recordemos que la palabra qué venía de quo en indoeuropeo, que significa objeto. Es algo, objeto de algo a hablar. Y para proviene de las palabras pro y ab. Es decir, hacia algo en concreto. Pro ab quo, pro ab quo, ¿para qué? Sería entonces el sentido de cuál es el futuro de esto que yo tengo acá. Ayer hablamos del porqué. El porqué hace referencia al origen, a la causa, ¿sí? Entonces, el para qué va a ser honor al efecto, ¿sí? Recordemos la ley, una de las leyes universales, causa y efecto. El porqué es la pregunta para descubrir la causa de las cosas. El para qué es la pregunta para descubrir el efecto de las cosas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender esto? Recordemos que ayer cuando hablábamos de por qué, vamos cada vez más atrás, buscando más y más atrás la causa. Hasta el momento en que de repente llegamos al inicio de todas las cosas. Y cuando llegamos al inicio de todas las cosas, nos damos cuenta de que no hay nada detrás. Por lo tanto, no existe pasado, no existe otro origen más que el mismísimo origen. En ese momento conceptual nos damos cuenta de que todo lo que está a partir de ese origen se llama futuro. No existe ni pasado ni presente,
sino que existe solo futuro. El futuro son las probabilidades de esa causa. Debido a esto, una vez que llegamos a la causa primordial, entonces nos empezamos a preguntar ¿para qué existe esa causa? ¿Cuál es el objetivo de esa causa? Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos el ¿para qué? Hacia futuro. La pregunta ¿para qué? Está relacionada siempre hacia el futuro de algo. La pregunta ¿para qué? Nos sirve para la evolución y la búsqueda de constantes posibilidades. Sin la pregunta ¿para qué? No podríamos encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de transformarnos. O sea que la pregunta ¿para qué? Es una clave que nos permite avanzar. Cuando nosotros hacemos algo buscando en el futuro, solemos considerar que lo que buscamos es el éxito. ¿Por qué buscamos el éxito? Porque consideramos que el éxito es el fin último de todas las cosas, de que tener éxito en la vida significa que hemos logrado hacer todo lo que nos propusimos. Encontrar la paz es una forma de éxito desde el punto de vista que tenemos nosotros. Tener dinero es una forma de éxito. Subir a la cima de una montaña es una forma de éxito. Lograr meditar y conectarse con uno mismo es otra forma de éxito. ¿Sí? Entonces, consideramos éxito el lograr lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, el éxito tiene que ver con conseguir un objetivo, que puede ser mental, emocional o físico. La razón por la cual la palabra éxito ha sido utilizada, ha sido mal utilizada en nuestra cultura actual, es debido a la, perdón, es debido a la expansión de la visión económica capitalista a nivel global. Una globalización capitalista de competencia, ¿sí? Porque puede ser una visión capitalista más orgánica, pero la que tenemos hoy en el mundo no es orgánica, es de competencia. Entonces, en la visión capitalista de competencia que tenemos a nivel global, el éxito se consideró como obtener bienes materiales, conseguir estar por encima de otros, ¿sí? Esa es la visión que nosotros hoy tenemos de lo que sería el éxito, y por eso solemos relacionarlo con algo malo. Con algo malo, los que estamos en una búsqueda más interna, espiritual o social, pero para el que vive una sociedad como la que vive hoy, el éxito es algo buscado, ¿no? Pero acá tenemos un error fundamental en relación a la palabra éxito. El problema que tenemos en relación a la palabra éxito es que lo consideramos un final, cuando en realidad es un punto de salida. Éxito viene de la palabra ex, ¿sí?, que significa fuera, y la palabra ei, que significa ir, ir hacia afuera. La palabra éxito es como en inglés la palabra exit, salida, tiene la misma etimología y está relacionada con salir, con irse de un lugar para poder avanzar a otro. La palabra éxito no fue diseñada para aquel que logra su objetivo, sino para aquel que logra salir de su creencia, de su vida y se permite transformar en algo nuevo. De esta manera, entendiendo el concepto de éxito, podemos entender la utilidad de la pregunta ¿para qué? Porque si yo digo, yo hago todo esto porque quiero tener bienes materiales, entonces la pregunta es ¿para qué? Y digo, para poder vivir bien, ¿para qué? Siempre tengo que hacerme la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
De la misma forma que antes me hacía el por qué, para ir hacia el origen de todas las cosas, tengo que hacerme la pregunta, ¿para qué, para qué, para qué? Para entender el propósito de todas las cosas. La unión entre el concepto de la pregunta, ¿para qué? Y la idea de éxito se unen perfectamente, porque la pregunta, ¿para qué? Es la que me hace cuestionar esos objetivos que tengo en la vida. Y el éxito lo logro solo cuando me permito trascender ese objetivo que tenía. Gracias a la pregunta, ¿para qué? Empezamos a hacernos libres de los objetivos que tenemos en nuestra vida y de las creencias que tenemos de éxito. Bien. Por lo tanto, como decía, es fundamental para la evolución que nos preguntemos siempre para qué. Ahora, la pregunta para qué tiene dos connotaciones. Una connotación que es condicional y una connotación que es incondicional. 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 Entonces, recordemos qué es condicional. Condicional es algo que está con la palabra, con dikit, aquello que está dicho en conjunto. Una condición es algo que nos ponemos entre todos y que decimos, esto se ha dicho y es así. Entonces, no se puede hacer otra cosa porque ya fue condicionado, algo que ya se dijo en conjunto. Por lo tanto, ¿qué sería incondicional? Algo que va más allá de lo dicho entre todos, que es libre de sí mismo. Y ahora vamos a la lengua, al idioma. ¿Se acuerdan de haber estudiado lo que es una construcción condicional en una frase? No sé si estoy pidiendo volver a la escuela otra vez. Una frase condicional básicamente se construye por un sí, por la palabra sí, tal cosa. Hago esto si pasa tal cosa, ¿sí? Voy a ir si puedo. Ese es el condicional, ¿sí? Cuando agrego el sí, sí puedo, ¿sí? Entonces, eso es una condición. ¿Por qué? Porque hay una condición. Voy a hacer algo si pasa tal cosa. Si está acorde a lo anterior. ¿Sí? Eso es una condición. O sea que inevitablemente algo que yo voy a hacer, lo voy a hacer o va a pasar solo si está acorde a otra cosa. ¿Está? Esa es la condición. Bien, entonces, la pregunta, ¿para qué? De manera condicional. La pregunta, ¿para qué? La música está cada vez más fuerte. La pregunta, ¿para qué? De manera condicional es aquella que se hace desde el desgano. Desde el decir, ¿para qué lo voy a hacer? Si da igual. ¿Para qué tanto esfuerzo si no cambia? ¿Para qué decirle esto si al final no me escucha? ¿Se entiende? ¿Sí? El condicional. Y ese condicional está condicionado por el ego. El ego
se pone en condicional porque el ego necesita encontrar el control de las cosas. ¿Y qué sería el incondicional? El incondicional es aquel que no pone una condición, sino que se abre a tratar de entender, a tratar de entender las posibles respuestas, a abrirse a todas las posibilidades. El incondicional es el que pregunta, ¿para qué es esto? ¿Para qué hay que hacerlo? Es el que quiere aprender, el que está buscando las razones, ¿sí? Las razones de para qué hay que hacerlo y quiere aprender a hacerlo para poder realizarlo. Es diferente. O sea que podríamos decir que el para qué condicional es de aquel adulto que está frustrado y el para qué incondicional es de aquel niño que está buscando aprender. Entonces, la pregunta que les dejo hoy a todos es, ¿desde dónde dicen la pregunta para qué? ¿La dicen desde el incondicional o desde el condicional? Háganse la pregunta. Escriban las preguntas que tienen en su ser. Escriban las preguntas que tienen en su ser, que empiezan por ¿para qué? ¿Para qué? Ta, ta, ta. ¿Para qué? Ta, ta, ta. No hace falta la respuesta, como siempre decimos. No hace falta la respuesta. Escriban la pregunta. Pregúntense en función de si son incondicionales o condicionales con su pregunta ¿para qué? ¿Para qué tipo de éxito lo hacen? ¿Para terminar algo o para seguir avanzando? ¿Para buscar un propósito final de las cosas o para seguir evolucionando y trascender? Y sean sinceros, porque a mí me da igual. No les estoy tomando examen, a mí me da igual. Me da igual qué respuestas tengan ustedes. Lo importante es que ustedes sepan desde dónde lo hacen. Yo lo hago público, ¿no? Hoy en el post lo hice públicamente. Yo escribí públicamente mis preguntas de para qué, hasta descubrir que esas preguntas eran desde el ego. ¿Sí? Entonces, ustedes me pueden juzgar a mí porque yo lo hice públicamente, pero esto no es un examen. Lo importante es que lo hagan de verdad, no que traten de mostrar, no, sí, yo lo hago porque no sé qué. Me da igual. Bueno, vamos a leer la información del día de hoy. La vibración del día es Ge. La afirmación es, yo soy visión de la coherencia. El código del día es la constelación de Boyero. En su corazón, esta constelación resguarda la segunda estrella más brillante del firmamento, Arcturus. Su historia es la del campesino que arrea a los bueyes, es decir, a Tauro, guiándoles para que la fuerza de los mismos mueva en el arado que abrirá los surcos donde serán plantadas las semillas de los nuevos mundos. ¿Están escuchando la música? ¿Ustedes escuchan la música? Bueno. Vamos a tratar entonces de hacer la alineación igual. Porque yo sí la escucho bastante. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente. Cerramos los ojos. Y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia de la habitación en que me encuentro, del espacio en que me encuentro, del cuerpo en que me encuentro.
concentrándome solo en mi respiración. Visualizo sobre mí una luz, una pequeña chispa divina. Inspiro profundo, descendiendo esta chispa divina hacia mi corona. Enciendo sobre mi cabeza la chispa divina. La pregunta: ¿para qué creo en lo que creo? Y enciendo la chispa. Siento la chispa descender hacia mi tercer ojo. Con profundas respiraciones, expando la chispa divina a través de mis ojos y mi cerebro en todas direcciones. Activando la pregunta: ¿para qué pienso en lo que pienso? Inspiro y enciendo la pregunta. Desciendo la chispa hacia el medio de mi garganta, mi chakra laríngeo. Con mis respiraciones, enciendo su luz dentro de mí. Y activo la pregunta: ¿para qué digo lo que digo? Y enciendo la pregunta. Desciendo la chispa divina hacia mi corazón. Con cada profunda respiración, avivo la chispa, encendiéndola en todas las direcciones, y activo la pregunta: ¿para qué siento lo que siento? Thank you.
desciendo la chispa divina hacia el plexo solar. Con cada profunda respiración, enciendo la chispa en todas direcciones. Y activo la pregunta: ¿para qué soy quien soy? Enciendo. Inspiro profundo, descendiendo esta chispa divina hacia el sacro. Con cada respiración enciendo esta chispa en todas las direcciones de mi sacro, activando la pregunta: ¿para qué hago lo que hago? Enciendo. Desciendo la chispa divina hacia mi chakra raíz. Cada profunda respiración expando esta chispa por mis genitales, y en su luz activa la pregunta: ¿para qué tengo lo que tengo? Inspiro profundo, descendiendo esta chispa divina a mis rodillas. Con cada profunda respiración comienzo a encender la fuerza de la luz en mis rodillas y en ella activo la pregunta: ¿para qué busco lo que busco? Aleluya. Inspiro y enciendo la pregunta.
Desciendo esta chispa divina a mis pies. Enciendo la luz de esta chispa divina en todas las direcciones desde mis tobillos, con cada profunda respiración. Y con su luz activo la pregunta: ¿para qué me dirijo a este propósito? Y enciendo la pregunta en mí. Inspiro profundo y enciendo la chispa divina de todas las direcciones de mis chakras hacia todo mi cuerpo. Siento la luz expandirse y la pregunta abriendo mi camino hacia el éxito. To the success. Activo esta chispa divina. Yo soy la visión de la coherencia. Yo soy la visión de la coherencia. Yo soy la visión de la coherencia. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Inspiro profundo y estirando y bostezando, cada uno vuelve aquí y ahora, a su tiempo. Gracias a todos por estar aquí como siempre y nos vemos mañana a la misma hora.